Algunas aplicaciones prácticas de la estadística en distintos campos son las siguientes. Para el área de recursos humanos, ¿cuál es el perfil de empleados que permanece más tiempo en la organización? Para el área de ventas y de experiencia de clientes, ¿qué indicios me llevan a pensar que un cliente puede cancelar su suscripción, que marcharse? En marketing y comercio electrónico, ¿qué importancia tiene el precio? La estadística te permite comprobar la validez de cualquier hipótesis que realices. En un mundo rodeado de fake news, no viene mal contribuir con un poquito de rigor, siendo capaz de discernir si lo que nos están contando es cierto o tiene alguna intención más bien manipuladora. Por ejemplo, para comprobar la importancia de las mascarillas y las vacunas como una forma de reducir la mortalidad de los enfermos de COVID-19. La estadística se relaciona con un montón de materias y además aporta soluciones concretas y prácticas para cada una de ellas. Algunos ejemplos: medir la eficacia de los tratamientos médicos y de los medicamentos, la prevención y la disminución de la morosidad, la reducción de los accidentes laborales y de tráfico, o para realizar pronósticos de necesidad de uso de recursos o de gasto en energía en distintas organizaciones. Trabajes en lo que trabajes, la estadística va a estar ahí para extraer conocimiento útil que puedas aplicar. Medicina, farmacia, legal, finanzas, logística, recursos humanos, tecnología, atención al cliente, todos ellos van a beneficiarse de la estadística. Probabilidad e incertidumbre son dos conceptos que siempre van unidos. Al fin y al cabo, la principal utilidad de la estadística es saber si un suceso va a ocurrir o qué probabilidad hay de que un suceso específico, como pueda ser que gane mi equipo de fútbol, que una persona se recupere de una enfermedad o que un aumento del salario interprofesional produzca un incremento de los precios, se produzca realmente. ¿Qué nivel de ocupación va a tener mi hotel en una fecha determinada en función de cuestiones como el tiempo que suele hacer en esa época del año? ¿Cómo de eficaz es un fármaco para curar una enfermedad? ¿Es rentable en este momento comprar acciones de esta empresa o mejor de esta? ¿Merece la pena asegurar un ordenador que acabo de comprar? ¿Qué probabilidad hay de que el PSG gane la Champions? Son eventos todos inciertos, pero que necesitamos estimar de una u otra manera cuál es la probabilidad de que ocurran para tomar una decisión en base a ello. Y así sabremos si queremos ir a juicios, si debemos bajar nuestros precios, si es bueno realmente tomar esa medicina, cómo vamos a invertir nuestros ahorros o si debo apostar por el Manchester. Ya fuera de broma, no apostéis. Acuérdate de darle al like si este vídeo te está gustando, te está resultando de provecho. Y suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que vamos a ir publicando semana a semana. Y para todo ello, los estadísticos dividen la estadística en dos grandes áreas. La estadística descriptiva, aquella que analiza lo que ya ha ocurrido. Nos muestra los datos que hemos recogido para tratar de que comprendamos los hechos de la manera más sencilla posible. Suele utilizar las tablas y los gráficos para utilizar simples datos en información valiosa. Por ejemplo, en los últimos 3 años, ¿cuál ha sido la proporción de juicios que han dado la razón al demandante en un tema específico? Y luego está la estadística inferencial, que maneja los datos que hemos analizado en la estadística descriptiva para llegar a conclusiones. Nos permite estudiar hipótesis para saber cuál puede ser el comportamiento futuro de cualquier variable. Utiliza modelos y pruebas estadísticas, por ejemplo, para conocer con un 75% de probabilidad ¿cuál va a ser el veredicto de un juez en un tema jurídico concreto? En función de 3 variables, que pudieran ser el número de testigos, la existencia de pruebas visuales y la edad del juez, por ejemplo. Eso sí, siempre, siempre, para no llevarnos a engaño, es fundamental trabajar con buenos datos, o por lo menos con los mejores datos posibles, los más fidedignos. En función de esos datos vamos a manejar variables de distinto tipo. La principal clasificación de las variables que utilizamos en estadística es entre categóricas y numéricas. A su vez, las categóricas las podemos dividir entre nominales y ordinales. Las nominales es cuando la variable puede pertenecer a un conjunto finito de opciones de texto, la comunidad autónoma en la cual resides. El ordinal, cuando además esas variables están ordenadas según algún criterio, por ejemplo, el nivel educativo. A su vez, las variables numéricas pueden estar divididas entre discretas, cuando puede adoptar un número de valores concretos, como por ejemplo el número de hijos, y las variables continuas, cuando los valores son infinitos, por ejemplo la cantidad de dinero ahorrado por una familia.
Algo muy importante también en estadística es cómo nos ofrece los datos, es decir, la visualización. Hay paquetes de software, como por ejemplo Power BI de Microsoft, que se dedican exclusivamente a servir de la manera más eficaz posible los datos a las personas a las cuales tienen que manejar la información estadística. Veamos este ejemplo. Si queremos comprender la relación entre tabaquismo y la esperanza de vida, podríamos trazar un gráfico similar a este, que representa los años promedio de vida para fumadores y no fumadores. Un buen gráfico debe sintetizar la información para que lleguemos a poder inferir relaciones causa-efecto entre las variables y así llegar a conclusiones y poder establecer recomendaciones.